La entrevista Radar News. Bueno, muy amable, gracias, como siempre, por seguir con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión. Vamos a enlazarnos vía telefónica, vamos hacia el municipio de Tequisquiapan, con muchísimo gusto, porque el día de hoy además se va pues a inaugurar la Feria Nacional del Queso y el Vino en este 2024, en su edición número 44, y bueno, que representa pues un evento importante que ha sido también poco a poco, se ha ido articulando, se ha ido creando para honrar, pues, además y reconocer los diferentes atributos gastronómicos, pues también etnográficos que tienen de productos de pues del vino, del queso, que bueno, durante muchos años productores justamente en esta misma región han hecho pues de esta exposición, de esta Feria Nacional del Queso y el Vino, una gran oportunidad para que junto con la cultura, el arte, la música, bueno, pues se genere un poquito de alegría durante estos fines de semana del 10 al 26 de mayo, para ser exactos. ¿Quién sabe y qué tiene los detalles, por cierto, de este importante evento? Es mi querida Jalina Gama, que nos hace favor también de tomarnos la llamada vía telefónica a través de este espacio informativo. Saludo con muchísimo gusto, mi querida Jalina, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Aurelio, buenos días, qué gusto saludarte a ti y a todos. Público radio escucha. Igualmente, Jalina, muy amable, y gracias por tomarnos la llamada a platicar con la audiencia de Radar News. Hoy, ¿a qué horas, en dónde? Haznos la invitación, no seas malita, para que podamos asistir durante los próximos tres fines de semana a esta Feria Nacional del Queso y el Vino en este 2024. No seas mala, por favor. Claro que sí, pues ya los invitamos a todos para que se vayan hoy a celebrar a mamá. Hoy empieza la Feria Nacional del Queso y el Vino. Desde la 1 de la tarde abre sus puertas hasta las 10 de la noche, y el día de hoy tenemos el concierto de Río Roma para poder celebrar a mamá, y que vayan y que degusten de todos los vinos, no solo de la región de Querétaro, sí, sí, sino también de otros lugares como Ensenada, Guanajuato, el estado invitado que es Aguascalientes, y el país invitado, que en esta ocasión es Alemania. Alemania, y que sirve además para el desarrollo, también el fomento de las actividades productivas, de la economía local. Se vuelve muy, muy atractiva esta Feria Nacional del Queso y el Vino, y que sirve, por cierto, para pues estimular, como dicen también ustedes, mi querida Jalina Gama, en esta misma perspectiva, pues los sentidos, y además con diferentes propuestas y atractivos turísticos. Pienso en Tequisquiapan particularmente, y en el centro, en esta zona del centro del estado de Querétaro, en otros municipios que también, bueno, pues se va en esta derrama, van de la mano, mi querida Jalina Gama. Así es, ¿no? Es lo que se busca, digo, ya es la edición número 44 de esta feria, ya está, la verdad, perdón, muy bien posicionada. La gente nos visita de muchos estados de la República. Y es un ambiente muy padre porque, bueno, el Parque La Pila es un parque muy lindo, lleno de áreas verdes, de árboles. Que digo, ahorita sí, con este calor, creo que todo lo que buscamos es una sombrita. Sí, claro. Se pone un ambiente muy padre porque puedes ir con tu canasta, hacer tu picnic, llevar tu mantelito, ponerte ahí en el pastito, disfrutar de una tabla de quesos con charcutería, un buen vino. Y además que tienes espectáculos durante todo el día, ¿no? Todo el día hay presentaciones artísticas y culturales. Vamos a tener el concurso de Talent X, donde todos los artistas locales van a tener oportunidad de participar, y el ganador se va a llevar 30,000 pesos, y además va a poder cantar con Yair el día del cierre de la feria, que es el 26 de mayo. Va a haber catas también de diferentes vinos de Querétaro, de Aguascalientes, de Alemania, y como bien dices, ¿no? Este tipo de eventos pues genera una derrama económica que es para todo el sector turístico, ¿no? E incluso comerciantes, porque pues desde, tú sabes que cuando viene un turista, ocupan desde el taxi, van y se compran una paleta, van al supermercado, van a un restaurante, a un hotel. Entonces, eso es lo que se busca, que permea todo, y bueno, y que todos, sobre todo, vengan, disfruten de la Feria del Queso y el Vino, pero también que aprovechen y vayan a disfrutar de todas las experiencias que tiene Tequisquiapan. Oye, te tengo que preguntar, mi querida Jalina Gama, son tres fines de semana, es viernes, sábado y domingo, 10, 11 y 12, y luego 17, 18 y 19, y luego también el 31 y 1 de junio, ¿así serían más o menos? No, 24, 25 y 26 26 termina, sí, tienes razón, terminas el domingo 26 de mayo, como dices tú, a las 7:30 de la tarde noche con el concierto de Yair. Entiendo que también se va a estar presentando Nicho Hinojosa, mi querida Jalina. Así es,
Sí, así es, hoy está Río Roma, vamos a tener a Mago Herrera, que es una jazzista mexicana buenísima, va a estar Lagos, va a estar Nicky Hinojosa, para todos los ochenteros, el grupo de La Unión, uh-huh. Y ahí, y además de, aparte de eso, presentaciones artísticas durante todo el día, como jazz, saxofón, cantante, DJs, los sábados, ¿no? También va a haber un DJ, va a por estar ahí el DJ de Baby O. Uh-huh. La verdad que es un ambiente muy padre, muy sano, la gente puede estar en la feria y después puede salir a comer a algún restaurante de ahí de la zona, o incluso puedes comer dentro de la feria, porque claro, también va a haber zona gastronómica. Claro, claro. Si me repites nada más el horario, te lo voy a agradecer. Todos conocemos el parque, casi todos, el Parque de la Pila, pero si hay alguien que nos está escuchando en otros lugares y que quiera venir estos fines de semana, estos próximos tres fines de semana a Querétaro, ¿cómo podemos ubicarlo, mi querida Halina Gama, finalmente? Claro que sí, la feria va a ser en el Parque La Pila, ubicado en Tequisquiapan, pueblo mágico de Querétaro. Estamos muy cerca de Querétaro, de Ciudad de México, de Hidalgo, de Guanajuato. El horario es de 1:00 p.m. to 10:00 p.m. Nos invitamos a todos a que vengan y que puedan conocer el programa completo en la página oficial de la Feria Nacional del Queso y el Vino. Correcto. Y ya pueden comprar sus boletos en boletia.com o bien en taquillas el día que nos acompañen. Me preguntan, sé yo más o menos, pero que tú nos digas que eres la directora de turismo allá en Tequisquiapan, ¿cuánto cuesta la entrada? Y si me preguntan si niñas, niños también, o si hay actividades también para niños y niñas, y también si pagan en esta entrada, mi querida Halina Gama. La entrada cuesta $300. Sí. Niños menores de 1.30 no pagan boleto. Okay. A partir de 1.30 ya pagan, y sí hay una zona para con jueguitos infantiles y donde les van a estar poniendo diferentes actividades. Correcto. Bueno, pues ahí estaremos en la feria, además que del queso y el vino, es una feria nacional del queso y el vino con una propuesta muy importante que ha distinguido a Tequisquiapan, es la edición número 44, así que no se lo pierda en estos próximos tres fines de semana aquí en Querétaro, particularmente en el municipio de Tequisquiapan. Te mando un abrazote, saludos, mi querida Halina, que tengas buen día. Igualmente, Aurelio, muchas gracias y por allá te esperamos. Ahí nos veremos con todo gusto. Muy amable, gracias.